En Blooming han logrado solucionar el paro de jugadores, pero no es sana la economía del equipo cruceño. Anoche se llamó a una asamblea que al final no se pudo llevar a cabo por falta de quórum. Este jueves tendría que haberse llevado a cabo la asamblea extraordinaria del Club Blooming. De acuerdo al reglamento, no se llegó a la cantidad mínima de los 3.505 socios al día con la institución celeste. Debieron haber por lo menos unas 200, 300 personas, dado que este tipo de reuniones son importantes para tomar decisiones en el futuro. Se maneja de acuerdo al reglamento. Tenía que existir un quórum mínimo de 156 personas. No, eran 175, con 150 podíamos empezar la reunión. Hubieron 140. El exdirigente Alberto Lozada también habló de una de las deudas más pesadas que mantiene Blooming con impuestos internos. No hay hipoteca municipal, hay un gravamen de impuestos internos que es lo más pesado que hay, que son creo que 600 y tantos mil dólares. Ese es lo más pesado que tiene el club. ¿Lo pareció lo que le pasa a Oriente ahora? Parecido, solo que está ahí pendiente de arreglarse. Blooming está buscando un mecanismo de poder pagarlo, tiene que pagarlo. Según en la reunión informativa que se dio a conocer, es que Blooming bordea una deuda de 3.6 millones de dólares. Tigo Sports.